Los pepenadores del relleno sanitario de San Nicolás protestan contra el proyecto de centro de valorización de residuos sólidos urbanos del relleno sanitario San Nicolás, aprobada por el Cabildo Capital el 9 de mayo del 2018, y así demostraron su desagrado para evitar que entre en vigor. Quiero TV se acerca a los trabajadores para conocer sus inquietudes y en qué les beneficiaría la nueva planta de trabajo. Estamos gritando que no nos quiten nuestra fuente de trabajo. Tenemos varios años trabajando aquí y depende de nuestra familia. No nos beneficiaría nada. Muy bien. Y supuestamente ya nosotros ya trabajamos por salario y, no, y nadie nos que nos digan que sí, nos ofrecen el trabajo, pero ¿qué tal si en un mes en algo nos corren y ya? Nosotros queremos que pues de perdido nos den algo. Tanto año trabajar aquí. Nosotros le hemos dado mucha vida a un relleno sanitario. Apartamos la basura, o sea, lo que se recicla. Pues que no se privatice el relleno sanitario, que nos dejen trabajar bien. Los trabajadores del relleno sanitario hicieron un llamado a la alcaldesa Tere Jiménez para que se acerque a ellos, resuelvan sus peticiones y no los dejen con la incertidumbre de si van a recibir su apoyo o no en esta posible implementación de proyecto. Pues que no nos quite nuestra fuente de trabajo. Porque primero pues ella nos prometió que nos iba, votando por ella nos iba, no nos iba a dejar de la mano. Y ahora no, pues ahora nos está volteando la tortilla, como dicen. Nosotros queremos que se presente, que venga y nos dé la cara a todos nosotros, como pepenadores. Pues eso es lo que queremos. Pues que se presente, que dé la cara, pero que nos solucione este problema. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.